Queridos hermanos y hermanas, iniciamos nueva semana. Ya la rutina misma de la vida empieza a tocar para el trabajo, para llevar adelante todo este caminar. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, de los versículos 14 a 20. Después que Juan fue entregado, Jesús se fue a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios, diciendo: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está al alcance. Conviértanse, crean en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes al lago. En efecto, eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan detrás de mí y haré que sean pescadores de hombres. Inmediatamente, dejando las redes, ellos lo siguieron. Y avanzando un poco más, vio a Santiago el de Zebedeo y a Juan su hermano, quienes estaban preparando las redes en la barca. Enseguida también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los trabajadores, se fueron detrás de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué maravilla comenzar esta semana con esta luz maravillosa del Evangelio. El reino de Dios está a su alcance. Sí, nosotros estamos llamados a vivir el reino de Dios ya desde este mundo. Está al alcance. Pero para poder alcanzarlo, tenemos que hacer un camino, un recorrido y sobre todo tener ciertas costumbres que nos hagan asequibles al reino. Y por eso el Señor lo dice: conviértanse y crean en el Evangelio. O sea, estamos llamados a convertirnos, a ir cambiando muchas actitudes y por lo tanto a aceptar el Evangelio de Jesús, a creer en su amor, en su presencia, en su gracia. Sí, Señor, yo quiero estar en tu reino. Tú me lo pones al alcance, pero para ello, concédeme convertirme a ti, a tu palabra, creer siempre en ti. Que el Señor te bendiga y te guarde, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.